Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Edgar Telles y les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de Vámonos de Pesca. El día de hoy me acompaña Edgar Jr. ¿Qué tal, raza? Aquí estamos una vez más aquí en la Presa de la Boca. Presa de la Boca. Así es, estamos tratando de descifrar un patrón porque la presa pues ha sufrido muchos cambios. Bruscos. Bruscos, la verdad. Así es. Ha cambiado el clima, ha cambiado mucho el nivel de la presa, entonces va a ser todo un reto descifrar qué es lo que quieran los vinos el día de hoy. Bueno, aparte del nivel de pesca que ya subió, que la temperatura del agua se está enfriando, pues nos toca un pésimo día para pescar, la verdad. Así es. Estamos viendo aquí atrás de los cerros estos que tenemos aquí al lado izquierdo, que vienen unos bancos de nubes bastante importantes, que esto va a ser lluvia. Y aquí el problema no es mojarnos, porque pues nos secamos, ¿verdad? Y sí, no pasa nada. Aquí el problema es que la presión atmosférica sube, que yo creo que es un factor que influye mucho en los animalitos, en las lobinas, hablando específicamente de lo que nos interesa. Claro. Y la verdad va a estar muy complicado el día de hoy, pero pues no tendría chiste que viniéramos a pescar cuando siempre está bien, ¿verdad? Porque claro, cuando está mal la pesca es cuando aprendes más. Entonces, los voy a invitar a que se queden a la entrada del programa y regresando les vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer para estas situaciones que de repente se tornan muy complicadas para tener un exitoso día de pesca. Acompáñenos. Gracias por continuar con nosotros y yo ando tenso. Sí, la verdad. Ando tenso, se va a poner complicado esto. Como puede estar muy complicado, puede ser que se activen un rato y si las aprovechamos, pues podemos tener un exitoso día de pesca. Pero lo más probable es que no sea así, sí, la verdad, por las condiciones, y en base a experiencias que ya hemos tenido, no nada más en esta presa, en otras presas donde hemos estado alrededor de la República Mexicana, siempre sucede que está el clima así como está ahorita. Es que de hecho es un frente frío el que Es un frente frío el que está entrando y perjudica bastante. Entonces, vemos amigos que compran el reloj del Fishing Time, que se llama, y la verdad yo creo que si le ponemos más atención a la presión atmosférica, que en este caso es baja, ¿verdad? Porque entra el frente frío, es alta cuando se despeja totalmente. Sí, que está soleado y que no hay nubes. Que también se sale del estándar de presión atmosférica normal al que está acostumbrado el animalito, obviamente se comporta diferente. Entonces, el día de hoy vamos a hacer, que ya es clásico aquí, una pesca finés. Hoy lo vamos a hacer más finés todavía para así obtener más piquetes. Sabemos que va a ser complicado mostrarles capturas de buen tamaño, pero a continuación les mostramos, empezamos por, como lo dijimos ya, la pesca finés. Estamos viendo aquí que es un carrete spinning con una caña de acción muy ligera. Normalmente los pescadores de la zona aquí donde estamos en el noreste están acostumbrados al power fishing. Aquí en la Presa de la Boca es algo totalmente diferente y es por eso que optamos el día de hoy por usar la pesca finés. Vamos a utilizar un drop shot que aquí a continuación Edgar Jr. les va a mostrar cómo se arma a ciencia cierta un arreglo drop shot. Bueno, para proceder a armar el arreglo drop shot necesitamos un anzuelo del tipo Octopus. En este caso yo estoy utilizando un anzuelo BMC, pero si pueden ver, regularmente el Octopus viene redondo, como cualquier otro anzuelo. Este viene más cuadrado, que a mí me gusta más este tipo de anzuelo, tanto para el Neko Rig como para el Wacky y también para el Drop Shot. Me gusta porque se acomoda muy bien el plástico. Déjenme les empiezo a explicar cómo se arma. También voy a utilizar una plomada especial para el Drop Shot, que es esta en forma de cilindro. De esta forma puede pasar entre las piedras, entre las ramas, y es más complicado que si llegara a atorar. No te voy a decir que no se te va a atorar nunca, pero con esta forma, de manera personal, me ha funcionado mejor que las de otras formas, que vienen en forma de pirámide, o vienen en forma de gota, o en forma de pelotita. A mí me gusta más este tipo de plomada para los tipos de estructura que pescamos aquí. Para empezar a armar el arreglo, vamos a hacer el nudo. Estoy utilizando una línea fluorocarbono de 8 libras, pero en la línea principal traigo trenzada de 10 libras. Esto, la trenzada,
no es tanto para que no se reviente o no es tanto para tirarla como regularmente usamos la trenzada de 50, 65 libras como lo usamos en el B-Cast. En este caso lo voy a utilizar trenzado para que me dé una mejor casteabilidad, porque es muy muy delgada la línea, va a llegar más lejos, va a tener mayor sensibilidad y al momento de querer ensartar, el ensarte pues va a ser mucho más sólido que cuando utilice puro fluorocarbono o monofilamento, ahora que el monofilamento pues, obviamente es más elástico. Entonces, a final de cuentas, traigo trenzada, pero no dejan de ser 10 libras. O sea, a final de cuentas, llega a las 10 libras o a su mayor capacidad y va a tronar como un fluorocarbono, como un monofilamento, que llega al máximo de su resistencia. Aquí, como les menciono, es para tener mejor sensibilidad, casteabilidad y un mejor ensarte. Entonces, para hacer el nudo aquí en mi anzuelo, voy a dejar aproximadamente 30 centímetros de línea y aquí voy a hacer un nudo palomar. El nudo palomar como regularmente lo utilizamos en cualquier otro anzuelo. Y ya que tengo mi nudo palomar armado, independientemente si queda para arriba o queda para abajo la punta de mi anzuelo, por ejemplo aquí, en esta parte va a ir la plomada, pero si se fijan, el anzuelo quedó con la punta hacia abajo. Y yo lo que quiero lograr es que la punta quede hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es que la punta donde voy a amarrar mi plomada, la voy a pasar hacia abajo del ojillo en esta posición que tengo el anzuelo. Pasamos la línea, incluso podemos meter el nudo en el ojillo del anzuelo. Y ya de esta forma me va a quedar la punta del anzuelo ya hacia arriba. Entonces, ¿qué busco yo con esto? Que al momento que yo clavo la lobina, se ganche de arriba o se ganche de los lados. Y es pues donde se gancha de manera más efectiva y es poco probable que se me vaya a zafar. Ya que tengo aquí amarrado mi anzuelo, tengo aquí el pedazo de línea al excedente. Y lo que voy a pasar a hacer es que en este tipo de plomadas, si se fijan, no tiene una argolla para hacer un nudo. Tiene una especie de clip, que así es como se le llama a esta pieza metálica que tiene la plomada para amarrar la línea. Pero lo que voy a hacer en realidad nada más es pasar la línea por este clip y meterla a presión para que quede y nada más presionada, o sea, no va a estar amarrado, no tiene ningún tipo de candado más que el clip este que entra a presión. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que al momento que yo esté pescando, pues la plomada va a venir siempre en el fondo. Si me llego a atorar en las piedras, que es donde regularmente tiramos el drop shot, voy a jalar yo mi línea y lo que va a pasar es que se va a quedar la plomada y me voy a traer yo mi anzuelo con el pedazo de línea. Perfecto. Entonces, ya no pierdes todo el arreglo, ya no tienes necesidad de volver a reamarrar, lo único que tienes que hacer es agarrar otra plomada y vuelves a repetir esta operación. Pasas tu línea y nada más la vuelves a poner a presión. Y ya que tengo listo mi arreglo, ahora les voy a mostrar qué señuelo le vamos a poner aquí al arreglo drop shot. Es un señuelo que se ha vuelto de mis favoritos para este tipo de técnicas, que es el Dream Shot de la marca Strike King, de la serie de los Perfect Plastics de Kevin Van Damme. Y es un señuelo que se asemeja a un fluke, es una mezcla entre un fluke y una lombriz finés, ya que tiene la cola como una trick worm, una finés worm de cualquier marca, ¿no?, que hay en el mercado. Tiene el lomo como si fuera un fluke, pero no tiene panza, o sea, entonces está totalmente plano. Tiene sal para que se hunda un poquito más rápido. Y el color que vamos a estar utilizando el día de hoy, que también es un color muy efectivo, es el Green Pumpkin Purple Gold, que es un Green Pumpkin con escarcha color dorada y color morada. Uh-huh. Es un color que funciona muy bien cuando tienes condiciones de poca luz, como lo es el día de hoy, no hay mucho sol. Bueno, de hecho no hay nada de sol, está totalmente nublado. Y es un color que a mí me ha funcionado muy bien, sobre todo en esta presa, ¿verdad? Vamos a tratar de utilizarlo solo o lo vamos a poner el Spiky del Deep and Glow color chartreuse en la cola para que sea más llamativo y lo puedan ubicar más rápido a lo que es por la vista, ¿verdad?, de las lobinas, que lo que ven ahí la acción del que señuelo, lo ubiquen más rápido. Y lo ubiquen más rápido con el color chartreuse. La manera en la que lo voy a colocar en el anzuelo, hay varias formas. Una, la más común para colocarla en el anzuelo Octopus
es solamente ponerla así de esta forma. Entonces va a moverse hacia arriba y hacia abajo cuando tú lo estés moviendo y también tiene acción hacia los lados. Otra forma es ponerla de aquí de la cabeza y por la forma que tiene el anzuelo en esta parte que es totalmente plana, ahí se va a acomodar muy bien el plástico. Y si no tienes nada de cobertura, pues es más fácil que vayas a clavar tu lobina al momento de tener un ataque. Lo que vamos a buscar hacer con el arreglo drop shot es que caiga el plomo al fondo. Vamos a tratar de subirlo y bajarlo, de que se esté el señuelo ahí moviendo, pero tratar de que el plomo no se despegue del piso. Ya que lo estuviste sacudiendo ahí un buen rato, no tuviste éxito en ese ratito, lo vas a arrastrar como si fuera un arreglo Carolina y lo vas a seguir moviéndolo, a seguir meneando, a tratar de ponérselo enfrente de una lobina, que obviamente la vamos a ubicar primero con nuestras unidades Lawrence. Sabemos que van a estar ahí los pescados, y lo único que vamos a tener que hacer es pasarlo por esa zona donde ya vimos que hay lobinas, tratar de fastidiar las lobinas, que es lo que vamos a buscar hacer con este tipo de arreglos, cuando hay condiciones como las del día de hoy, donde regularmente con este tipo de clima o cambio climático que hubo, pues no están tan activas, entonces las lobinas ahí van a estar, no van a querer comer, pero con este tipo de arreglo vamos a buscar que ataquen a reacción, no tanto por hambre, ¿verdad? Muy bien, excelente. Esa es una opción de las que les vamos a mostrar el día de hoy. Como se les mencionamos, es un arreglo finés. El otro arreglo el otro señuelo, la otra técnica que vamos a usar es el jerkbait. Sí, ahorita es el hard jerkbait. El hard jerkbait, ¿cómo no? Es temprano, no ha habido luna llena en estos días, entonces si vemos que hay actividad ahorita cerca de las orillas que andan correteando sardinas, el jerkbait es una excelente opción. Estamos utilizando el jerkbait de la marca Strike King, el modelo J200, que es el más pequeño que hay. Hay uno que es el J300, que es un poquito más largo y trae tres tercias. Por la tipo de lobinas que regularmente capturamos aquí, este tamaño yo creo que es el ideal para tratar de hacerlas que ataquen. Que se animen a atacar. Que se animen a atacar. Estoy utilizando fluorocarbono de 10 libras en esta caña. Una caña 6-8 de acción medium light. Tiene la punta muy, muy, muy flexible. Y esto, a lo mejor se van a preguntar por qué tan pequeña la caña. Lo que vamos a hacer es hacer tiros largos. Vamos a bajar la punta de la caña y vamos a venir haciendo jalones para que el jerkbait venga quebrándose hacia los lados, haciendo movimientos muy, muy erráticos. Es un señuelo que es suspending, este no flota, a diferencia de un square bill, por ejemplo, o un crankbait del 5XD o el 6XD. Este lo vienes jalando, se sumerge alrededor de 4 pies y si lo paras, ahí se va a quedar. Lo dejas ahí, lo puedes dejar un buen rato. Hay veces que las lobinas ahí están, no quieren comer, pero lo están viendo y saben que ahí está una lobina, una sardina herida, que es lo que viene asemejando. Y al momento que le vuelves a jalar, que se quiebra para un lado, se quiebra para el otro, y ahí es donde la lobina aprovecha para ir a atacarlo. Cosa muy importante que mencionaste de la caña, vamos a usar una caña 6-8, a diferencia de otras veces que en otros programas hemos presentado, usamos cañas más largas. Sí, esto, o sea, con un crankbait, por ejemplo, un 3XD, un squareville, pues yo realmente utilizo una caña 7.3, 7.6. Es correcto. Pero aquí lo que vamos a buscar hacer es darle acción al señuelo. Darle acción al señuelo. Entonces, donde vienes tú jalando, si lo haces con una caña mucho, muy larga, pues obviamente se te va a hacer muy pesado para la muñeca, para la canilla. Y el largo de la caña va a tender a tenerla un poquito más levantada y la vas a estar deteniendo. Y obviamente sí se te va a hacer más pesado y se va a hacer más difícil hacerle el movimiento errático. Acuérdense que siempre mencionamos aquí en el programa las tres factores importantes para tener éxito en la pesca, que es ubicación de las lobinas, que esa es la más difícil, claro. Selección del señuelo y la presentación del señuelo. Aquí en este caso, la caña amerita ser más corta, para hacer la presentación del señuelo adecuadamente. Sí, aparte, o sea, regularmente la caña la inclinas hacia abajo, vienes dando los jalones, a veces son jalones muy agresivos. Y si tienes una caña muy larga, o le pegas a la lancha o le pegas al agua. Entonces, se torna complica ya un poco incómodo. Se complica. Y por último, ya si vemos que se activan las lobinas, vamos a usar un jig de la marca Missile, que son unos jigs, pues obviamente dentro de la familia finés. De trailer vamos a poner un men's group. Así es un jig, traemos jigs de 3 octavos de onza y media onza. Es un jig que es diseñado por Maya Connelly. Lo diseñó en conjunto con John Cruz, quien
Es el presidente de la compañía. Es el presidente de Missile Bates. Se llama, este modelo se llama Ike's Mini Flip Jig, que es un, a pesar de que dice que es un jig para flipping, tiene una cabeza redonda la cual te permite traerla arrastrando en piedras, la puedes pichar a los palos, la puedes traer nadando como un swimming jig. Entonces es un jig muy versátil que, pues, para tratar de encontrar la ruina rápido y viendo si están un poco activas, yo creo que es una excelente opción. Así ya no tienes que estar utilizando tres diferentes jigs para cubrir agua. Con este puedes hacerlo rápido para encontrar. Mucho, muy versátil. Muy versátil y con un buen anzuelo. A pesar de que es un jig finés, no está, no es un anzuelo delgado que puedas abrir fácilmente, ¿no? Es correcto. Y para la zona donde estamos, que cuando se presentan lobinas de buen tamaño, pues obviamente el anzuelo aguanta sí, de la hecho, situación, estos jigs nos tocó utilizarlos en la presa del Salto, sacar lobinas de 9, 10 libras con ellos entre la cobertura y no tuvimos ningún problema. Entonces, para que se den una idea lo versátil que es el jig, lo puedes usar para pesca de power fishing, lo puedes usar para pesca finés y te va a dar el servicio excelente. Muy bien. Bueno, pues ya vieron ustedes la teoría, viene lo interesante que es la práctica, pero así de esta forma ya ven ustedes que es exactamente lo que vamos a hacer en el agua, así que a castear. Vamos a castear y tratar de encontrar esas lobinas y esperemos que no estén complicadas, ¿verdad? Excelente, acompáñenos por favor. Bien enganchada. O sea, no se suelta. Aquí la podemos subir así, ¿verdad? Sí. Y aquí están las lobinitas mañaneras, vamos a llamarles así, ¿verdad? Que era lo que les platicábamos al principio del programa, que es un embalse que prácticamente está, pues, ya dentro de Monterrey, o muy cerca de Monterrey, escasos 30 kilómetros, y puedes venir a sacar lobinas como estas. Y sobre todo a probar técnicas que... que pues, normalmente no usen otras, ¿sí?, presas que tienen mucha palizada, ¿verdad? Así es. Digo, no quiero decir que no jalen donde hay palizada, pero pues aquí como es una zona de más abierta, agua más abierta, te permite probar muchas técnicas diferentes. Y esto es lo que hace interesante la pesca de lobina, que es pues no nada más un señuelo, una sola técnica, una sola cosa. Son diferentes canchas para jugar y eso te ayuda a que estés pues probando técnicas nuevas y no se haga cíclico este asunto. Y obviamente pues no se te haga ya con el tiempo, que siempre es hacer lo mismo como otro tipo de pesca que se realiza, que pones una carnada, tiras y ahí te esperas. Aquí hay que armar el rompecabezas, como siempre se los hemos dicho. Y así de esa forma, pues obviamente, hacerte un pescador más completo. Vamos a ver si seguimos sacando lobinas aquí en la presa de La Boca, presa Rodrigo Gómez. Una de las ventajas que te dan estos nuevos modelos de Lius es este material que se llama Tri-Tac, que yo creo que en esta ocasión pues lo ves un poquito sucio, pero es debido al uso que le hemos estado dando a la caña. Pero la ventaja que te da este material Tri-Tac es que al momento de que se humedece, se te adhiere más a la mano y esto evita que en una casteada pierdas tu equipo de pesca. Así que ya sabes que este material Tri-Tac lo viene tanto en los grips de la caña como en los cojinetes de la manivela de los riles. Y eso te hace, aparte de confortable y te da más sensibilidad por lo compacto que viene el material hacia el blank de la caña, hace que, pues que tu pesca sea mucho más segura, más sensible y obviamente te la hace mucho, muy confortable.
Espero que esté buena. Muy bien. Estaba buena. Se fue. Bueno, pero ya marcó. Ahorita nos movimos debido a que ya no hallamos mucha actividad con el jerkbait. Nos vinimos aquí a una punta que está algo larga, esta punta con mucha piedra, y detectamos algunas lobinas en nuestras unidades electrónicas que estaban ahí estacionadas en la bajada. Entonces cambiamos ya a un jig y no lo dio resultado. Entonces vamos a ver si qué color quieren, porque tenemos dos colores diferentes. Uh-huh. Y qué tipo de presentación o de recobro es el que quieren. Y esperemos que siga funcionando. Al menos ya tuvimos la primera mordida. Ahora sí no se me va a ir. Ahora sí. Bien clavado. Bien clavado. Y mira, está bien gorda esta lobina, ¿eh? Nomás la lobina. Ahí andamos parejeando, mira. Mira los de perfil. Bien comidas. Qué desfachatez. Aquí está el jig para. Muy bien. ¿Qué que no funcionó? No hay truco. No hay truco, no hay. Bueno, pues ya. Ya va marcando, ya va marcando. Muy bien. Bueno, dices, ¿Dónde fue? Pues yo creo que no ocupan no mucha referencia, ¿verdad? Para ver dónde estamos. Estamos pegaditos a la cortina. Y sí, el patrón de pesca se alentó. Sí. Se alentó porque pensamos que se iba a activar, la verdad, a como están las condiciones. Pero así es esto. Parece ser que ayer estuvo soleado. Y y hoy se nubló, estaba lloviznando. Y están bien buenas las piedras. Sí, les decía que ayer estuvo soleado, hoy cambió totalmente las condiciones. Pensamos que se activaron, a lo mejor todavía no se activan. Puede no, ser que se puedan activar. Las lobinas ahí están, el detalle es saber qué es lo que están haciendo ahí abajo, ¿verdad? Y ajustarnos para obtener las capturas que estamos buscando el día de hoy, ¿verdad? Es correcto. Vamos a seguirle, Jamira, desaturarme de esta piedra. Muy bien. En lo que vamos a desatorar al Junior. ¿Qué les parece si vamos a este corte comercial? No la vayan a adelantar. Quédense con nosotros, están en Vámonos de Pesca. Drop shot, que es una técnica, pues que a las lobinas de aquí de la presa de la Boca les gusta mucho. Es aquí está, mira, déjame lo libero luego para que no estresarlo mucho. Y les comentaba drop shot, como se los explicamos al principio del programa, pues es una técnica de la familia de las técnicas finés, que obviamente te ayuda a sacar lobinas en presas que tienen una gran carga de pesca, tienen una gran carga de,
lanchas de paseo, entonces las lobinas no atacan los señuelos grandes como regularmente sucede en otras presas como Cuchillo, Falcón, El Azúcar, las presas que ustedes ya conocen alrededor de la República. Entonces, ahí está esta gran opción que es pescar con drop shot, como se los digo, de la familia Finés. Y obviamente al ser Finés, pues cambia todo el equipo totalmente, ¿verdad? Son carretes spinning. Acuérdense que los equipos spinning son para tirar líneas delgadas con señuelos pequeños y hacer tiros largos y de así de esa manera cubres terreno más rápido y haces una presentación más exquisita. Vamos a ver si siguen funcionando estas técnicas aquí en la Presa de la Boca. Continuamos. Me va a soltar. Qué padre. La otra me agarró descanchado. Sí, pues es que las lobinas americanas están más... Pelean diferente. Vivarachas. Muy bien. Ahí bien. ¡Ah! Eso pasa cuando ya te sientes confiado. Ya tú debes de sentir la confianza plena de que hiciste bien las cosas cuando la lobina... Está en la lancha. Está arriba de la lancha. No ahí. Es la segunda lobina que pierde Edgar Jr. Ya sé por qué no pasaron el corte allá en el Bass Open. En Bass Open. Pero fíjate que ya no perdimos lobina. Ya ni las conocieron. Ni siquiera picaron. Muy bien, vamos a seguir intentando. Mira, lo principal que ya están ubicadas, ya sabes qué es lo que quieren, ya nomás es de corregir rumbo. Uh-huh. Vamos a seguirle aquí en esta punta, en esta presa, Rodrigo Gómez. Mira, aquí están las lobinas abajo. Mira, aquí están. Ahí las estás viendo en el sonar. Sí. Y ahí las está... marcando Javi para que vean ustedes cómo se interpreta el sonar, porque digo, a veces piensa la raza, ah, ya trae sonar, qué fácil, no, pues también hay que saberlo usar, porque le digo yo a mis clientes amigos que es como cuando compras un acordeón, digo, no, pues ahí está el acordeón bien bonita, bien cara y se oye bien bonito, pero hay que aprender a tocarla, y eso es en base a la práctica y práctica y práctica y seguir dándole horas, digo, en el caso de nosotros, pues muchas horas en el agua, porque... Así es como se hacen los grandes pescadores, no leyendo artículos de internet. ¡Epa! El árbol que tengo marcado. ¿Sí? Mira. Un pelín. ¿Por qué no me dijiste antes para no tirar para allá? Grandes pescados. ¡Ándale! Mira, se enganchó. Mira, solo te la sacó del árbol. ¡Qué lobina tan a todo dar, ¿Ya ves? Muy bien. ¿Tú no me querías creer? No, yo no dije nada, hijo. Les platico, es que estaba, se me atoró el drop shot, como ya lo vieron ustedes ahorita ahí. Ay, se metió abajo la lancha. Como ya lo vieron ahí, como va arreglado, el anzuelo queda totalmente expuesto. Entonces estaba el señuelo atorado en el árbol y llegó la lobina, la agarró y la sacó de ahí. Muy bien, a veces pasa. Ahí está. Está lobinita chiquita. Y como siempre, ya saben que cuando salen lobinas chiquitas, nos vamos a ver a nuestros pequeños a ver, en esta sección que se llama BDP Kids, que es cortesía de Pastelería Leti. Vamos a ver a los pequeños. Como se los mencionamos hace rato, que el equipo que se usa para los drop shots es obviamente los carretes spinning como el que están viendo ustedes aquí. También es importante mencionar que la técnica cambia totalmente. En el caso del drop shot, sientes que la lobina está mordiendo ahí el señuelo. Nunca se le da el hook set como cuando estás pescando con un arreglo Texas, como cuando estás pescando con un jig o con un arreglo Carolina. Aquí prácticamente la que hace el ensarte es la caña. Aquí cuando sientes la lobina ya en el señuelo, lo único que hace es tensar un poco y empezar a recoger rápidamente. Y la caña con el retorno que trae es la que va a ensartar el anzuelo. Si tú quieres hacer el ensarte como cuando lo haces con un arreglo Texas,
lo más probable es que le saques el anzuelo del hocico a la lobina. Entonces ten mucho cuidado cuando intentes practicar con los drop shots para que cuando sientas la lobina, obviamente acuérdate que nada más es tensar la caña y empezar a recoger rápidamente. Que no se te olvide, ya que te estrenes con la técnica de drop shot, nos haces este favor de comentarnos ahí en las redes sociales, a ver cómo te fue, porque para nosotros es importante saber si se están funcionando los tips que te damos aquí en Vámonos de Pesca. Y también te recuerdo que esos tips van a estar en Half Spot. Edgar Jr. va a subir ahí una sección de tips donde a lo mejor esos pequeños cambios que te va a sugerir Edgar Jr. te van a servir y te van a hacer cambio en tu día de pesca. Continuamos. A partir de hoy vamos a incluir en este espacio una sección que se llama el argot de la pesca para que ustedes se vayan familiarizando con los términos reales y no estén inventando nombres y así de esa forma ustedes se familiaricen más. ¿Por qué? Porque de repente llega algún pescador profesional a dar una clínica aquí y te va a mencionar en el nombre correcto como se usa en Estados Unidos. Y no es que sea uno malinchista, lo que pasa es que todas las técnicas pues obviamente las van inventando las van sacando adelante los pros americanos en base a las necesidades que tienen en el agua. Es por eso que decidimos incluir esta sección que se llama el argot de la pesca. Acompáñanos. En el lenguaje o argot de la pesca se define jerkbait como un señuelo que necesitamos darle un jalón para que haga su acción adecuada. Jerk, la traducción literal es jalón. Para esto existen dos tipos de jerkbaits, que son los señuelos duros y los señuelos suaves. Los duros están compuestos por un par de tercias, colores más metálicos, y contrario a esto, los jerkbaits suaves vienen con colores más complejos, ya sea con escarcha, y la acción es mucho más errática, y estos son ideales para usarlos en estructura mucho muy densa, con un anzuelo wide gap. Dependiendo del tipo de estructura, es el grueso del anzuelo que vamos a usar. Desde allá estaba viendo ese lugar, y que ahí tiene que haber uno. Es bueno. ¿Sí te fijaste que venía cazando la zona desde allá? No, si vienes desde allá cazando la zona. Chabolita. Una chabolita peleonera, mira. Oh, no se rinde. Uy. Ahí está. Como regularmente siempre se ganchan con el drop shot. Mira, aquí de un lado. Y esta sí viene bien enganchada. Ahí se fue esta lobina. Bueno, amigos, y quiero recordarles e invitarlos que se unan a esta aplicación que es Half Spot, que es una red social para cazadores y pescadores. Y cualquier otro mentiroso, ¿verdad?, que se quiera meter ahí a la aplicación. Casi no hay aquí, pero casi no se dan por este rumbo. Pues es bienvenido. Claro que sí, es una plataforma que es algo parecido a Facebook, donde tú puedes publicar tus fotos, tus videos de cacería y de pesca. Y ahí pues tenemos un espacio ya exclusivo para nosotros los cazadores y pescadores, donde no vamos a tener comentarios negativos, ni vamos a tener gente que nos esté molestando. Es donde vamos a poder estar ahí conviviendo unos con otros, interactuando con compañeros. Y aprendiendo, porque claro, sí, viene la sección esta de los tips, claro. Que vamos a estarles mostrando videos con tips cortos, donde pues vamos a mostrarles esos detalles que te pueden hacer la gran diferencia en tu jornada de pesca. Y claro que va a haber también videos con tips por parte de cazadores experimentados también, donde pues gente que hay mucha gente que coincide en ambas actividades. Así que no esperen más y únanse a esta aplicación que es Half Spot, donde pueden seguir aprendiendo y seguir compartiendo sus experiencias y sus trofeos aquí en esta gran plataforma. Ahí viene.
De allá se vino. Lo bueno del equipo finés es que se siente que están bien grandes, ¿verdad? Que trae ahí una rama. Sí, y con sacate más. Míralo. No la suelta, no la suelta. Ahí está. Si es que traemos línea de 8 libras. Y obviamente se siente que va jalando más duro y más duro, pero no. De todas formas, te das una buena divertida, digo, ni a la presa, ahí está. Doblete. Ahí viene, doblete. Ahí está. ¿Ahí viene el otro? Acá está, toda la roñada. Ah, se soltó. Sí, todo el día estuvo perdiendo lobinas el Junior, ¿verdad? Sí, digo, ni a la presa ni al día se le podía exigir se le podía exigir mucho, pero mira, qué bueno que ya salieron unas cuantas lobinas ahí, ya les dijimos cómo, ya les dijimos dónde, ya les dijimos por qué. ¿Y con qué? Y con qué, ¿verdad? Que es lo más importante, ya no se le puede pedir nada. Pásame mi Dream Shot, que este colorcito fue el que el nos salvó el día, la verdad. Sí, cómo no. Sí, la verdad, muy, muy entretenido. Y siempre en esto de la pesca se sigue aprendiendo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué? ¿Ya no quieres pescar? Yo sí, voy a pero no sé dónde dejaste los Dream Shots. Ah, los Dream Shots estaban ahí. Estaban ahí, ¿verdad? No sé si todavía quedaron más. Sí, de repente así es esto. ¡Oh! Se está jalando. Fuerte. ¿Sí? Parece que se está... Estoy nadando para acá. Ah, ok. Ah, de buen tamaño. A ver si no se me va, porque ahora... Ojalá no, hoy se me han estado yendo muchos pescados. Vaya. Ah, hoy no se le fue, no se le fue. Estás viendo que el día estuvo súper difícil con el clima y tú perdiéndolo. Perdiéndolo bien. Mira, está como que le perforaron la aleta. Sí, ¿verdad? Muy exacto. Está muy redonda el agujero. Pero bueno, vamos a liberar. Lo bueno es que aquí está todavía esta lobina. Trata de que... Me muerde, me salpica de agua. El agua está tibia, ¿no? Sí, el agua está tibia, la verdad, No llore, no llore. Es que me da mucho sentimiento. Oye, vienen buenas cosas para el año que entra. Ahorita es tiempo de planificar, digo, ya 2017 está agonizando. Sería muy drástico, ¿verdad? Se nos acaba 2017 y hay que ir planificando toda la actividad del año que viene. Torneos y todo ese rollo. Y dentro de esa actividad está México Bass Nation. Así es. Con su circuito México Serie Elite. Así es. Y... y vienen cosas interesantes. Vienen unos cambios donde permite a los pescadores no tan profesionales poder estar integrados en ese circuito. ¿Qué es lo que se necesita para esto? Bueno, para estar dentro de la familia de México Bass Nation, primero que nada ocupan estar afiliados a Bass Estados Unidos. Para darse de alta en Bass Estados Unidos, lo único que tienen que hacer es entrar a la página bassmaster.com. Ahí pueden, hay un botón donde te dice, te da acceso a registrarte. Y ya al momento de tú registrarte, te va a llegar un kit donde viene un DVD, viene una maleta, viene una gorra. Y viene ahí, hay varios tipos de membresías, si lo quieres por un año, si lo quieres por 5 años, y si lo quieres de por vida. Entonces, en esa membresía que es de por vida, incluso hasta te dan unos carretes de riles para pescarte, un kit muy grande de señuelos. Y la verdad, lo que cuesta el kit, pues, lo que cuesta... Lo que cuesta la membresía vale más del kit que te están regalando, ¿verdad? No, al revés. Lo que te regalan cuesta más que la membresía. Ok. Y entonces, en cualquiera de las tres tipos de membresía, sí es mucho mayor lo que te dan en souvenirs que lo que estás pagando por esta membresía. Eso es para estar afiliados a Bass en Estados Unidos. Para estar afiliados a México Bass Nation,
entras a la página de Facebook y ahí vienen todas las indicaciones. Y al igual que la membresía en Estados Unidos, o sea, lo que tú pagas, nada que ver para lo que vas a recibir en el kit, ¿verdad? Es mucho mayor el costo del kit de souvenirs que lo que cuesta la membresía. Así que los invitamos a que se unan a la familia de México Bass Nation y obviamente también a la familia de Bass en Estados Unidos para crecer como una comunidad mayor a la que ya hay ahorita en la actualidad, ¿verdad? Es correcto. Pues ya, si no estás ahí es porque no quieres, la verdad. Es correcto, y así ya cuando... Si compites, en, por ejemplo, en México Serie Elite o en... están pensando incluso hacer categorías nuevas en México Serie Elite para co-anglers y cosas así. Puedes pescar el México Bass Classic, que es este donde se selecciona el co-angler que va a pescar en el Bass Nation. Entonces, pues hay un sinnúmero de oportunidades para que tú puedas ir a participar a Bass en Estados Unidos. Ok. Y de esta forma, pues ya de entrada ya estás avalado por Bass. Excelente, que yo creo que es la... el circuito profesional más grande que hay con en Estados Unidos. Con mayor prestigio. Muy bien. Es correcto. Oye, ¿qué te parece si mejor ya nos vamos? Me parece muy bien. Porque nos trajimos ropa fresca. Entonces, sí, como que le gerramos ahí por no hacerle caso al pronóstico del tiempo. No, ¿por cuál no hacerle caso? Por no checarlo. Bueno. Teniéndolo ahí en HalfSpot, teniéndolo en cualquier página... Puedes accesar a Google y ver muchas páginas de pronóstico del tiempo. No, pues la... Se nos olvidó ese pequeño detalle, ¿verdad? Casi nada. Pero fíjate que, si dicen que no pescas, aprendes, ¿verdad? Claro. Ese es el detalle, entonces... Pero hoy pescamos y aprendimos. Sí, a ver si aprendes a que no se vayan, porque se te fueron muchas el día de hoy. Vamos a tratar de corregirte. Muy bien. Gente, pues la verdad bien agradecidos que nos hayan acompañado el día de hoy. Fue un día muy difícil de pesca, la verdad. Es una temporada que empiezan a cambiar las temperaturas empiezan del agua. A cambiar temperaturas por cambios de estación. Empiezan a hacer a pasar el proceso de transición donde se mueven de lo hondo a lo bajito, al revés. Ahorita empieza ese lapso de transición. Cambio de estación y luego sube el nivel, entonces todavía no está estable el piquete, entonces hay que seguir. Digo, ahí les presentamos unas lobinas que aunque pequeñas nos dio mucho gusto explicarles cómo las sacamos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. No se pierdan próximas emisiones. Vienen cápsulas nuevas, vienen tips nuevos, vienen nuevas cosas aquí y esperamos pronto contar con la amabilidad de su atención. Así que, Edgar Jr., bueno, pues nos vemos en una próxima emisión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí aparecen los links o los datos donde ustedes pueden seguirnos, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube. En Jaffa. Y en HalfSpot. También tenemos ahí nuestra fanpage para que nos sigan y estén viendo ahí todo lo que estamos subiendo aquí en nuestro canal, ya sea tips, información, productos que llegan también acá a México o clínicas que tenemos o a torneos a los que asistimos alrededor de la República. Es correcto. Si te gustó, dale like y compártelo, por favor. Nos vemos pronto en una emisión más de este programa que se llama Vámonos de pesca.